Bienvenido a su programación Tocando el Arpa, un programa que se transmite todos los sábados a las 9 a.m. hora México y a las 10 a.m. hora New York por la radio Anointing 7 1710 a.m. Él sufrió gran dolor, no abrió su boca, como oveja se entregó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno me sacó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno me sacó. Bienvenido a su programación Tocando el Arpa, un programa que se transmite todos los sábados a las 9 a.m. hora México y a las 10 a.m. hora New York por la radio Anointing 7 1710 a.m. Él sufrió gran dolor. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en este día tan bello y tan maravilloso. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por un día más de vida que nos permite transmitir, gloria al Señor, en vivo y en directo. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, hermanos, que le están dando me gusta. Gracias por entrar, gloria al Señor, a este programa Tocando el Arpa, que se transmite todos los sábados a las 9 a.m. hora México y a las 10 a.m. hora New York. Gloria al Señor, aleluya. Ya en unos minutos, amados hermanos, estaremos predicando la poderosa palabra de Dios. Por lo tanto, mientras comparta usted esta maravillosa transmisión en este día tan bello y tan maravilloso, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. Dios hablará a nuestras vidas de manera muy especial, como siempre. Aleluya. Así que estemos atentos a la poderosa palabra de Dios. Bienvenido a su programación Tocando el Arpa, un programa que se transmite todos los sábados a las 9 a.m. hora México y a las 10 a.m. hora New York por la radio Anointing 7 1710 a.m. Él sufrió gran dolor, no abrió su boca, como oveja se entregó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno me sacó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno me sacó. Su amor lo demostró en la cruz, dando su vida. Él sufrió gran dolor, no abrió su boca, como oveja se entregó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno me sacó. Me amó, que por mí dio su vida, su sangre vertió, del infierno.
Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, aprovechamos este momento, hermanos, para saludar a cada uno de mis hermanos que se están conectando en este día tan bello y tan maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está obrando de manera muy especial, amados hermanos. Así que sigamos adelante en la obra del Señor, peleando la buena batalla de la fe, gloria al Señor, sin rendirnos, amados hermanos. Aleluya, porque son lo valiente lo que se llevan el premio supremo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el nombre de Jesús. Le amamos a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día tan bello. Gloria al Señor, aleluya. Comparta usted esta gloriosa transmisión en este día tan maravilloso, para que los hermanos y las almas, las vidas, sean alcanzadas a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso todo el tiempo. Aleluya. Maravilloso es su nombre. Él es grande y digno de suprema alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Vamos a esperar unos momentitos ya para empezar, gloria al Señor, a orar, para comenzar con el mensaje de la palabra del Dios eterno, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Maravilloso es el nombre de Jesús. Precioso es su nombre. Aleluya. Santo, 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 Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Aleluya. La tierra está llena de su esplendor, de sus proezas, de sus maravillas y de sus grandezas. Aleluya. Alabado sea Dios. Le mandamos un abrazo a todos los hermanos que están entrando en vivo. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Santo, 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 Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su esplendor. Aleluya, santo es el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a orar, amados hermanos, para así ya comenzar, gloria al Señor, con este su programa, Tocando el Arpa. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y el poder, Padre Santo. En este día, Dios mío, papá, nos presentamos delante de ti, Señor, entendiendo que sin ti nada podemos hacer, Padre Santo, Dios mío. Levántanos con poder y gloria, Dios mío, Padre Santo, Señor, porque en este día, Señor, sabemos que tú nos vas a hablar de manera muy especial, que tú nos vas a hablar de manera poderosa, de manera grande, Padre. Tú vas a romper toda cadena del diablo. Tú vas a romper toda cadena de los demonios y de los principados, Dios mío, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muévete con poder y gloria, Padre. Muévete de manera sobrenatural, Dios mío, llevándote toda enfermedad, toda dolencia, Señor, llevándote toda malicia del enemigo, Padre Santo, por el poder de la palabra, Rey de Reyes, Señor de Señores.
mi amado Salvador, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, mi amado Padre, estamos necesitados de tu presencia, estamos necesitados de tu palabra, estamos necesitados, Señor, de ti, Padre Santo. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres, Señor de Señores, tú eres el Adonai, tú eres maravilloso, tú eres precioso, Dios mío, tú eres grande, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder, Padre Santo. Oh, tú eres santo, Dios. En este día recibe la alabanza, en este día recibe la adoración, en este día recibe la exaltación, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienza, Señor, a deshacer toda obra de la tiniebla, a deshacer toda obra satánica, Dios mío, Padre Santo. Todo ataque del enemigo, Padre Santo, será roto por tu palabra. Lo creemos, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra, Dios mío, hace cosas extraordinarias en aquellos que la creen, Dios mío, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Aquí está tu pueblo sediento de una palabra del reino. Aquí está tu pueblo sediento, Dios mío, Padre Santo, de una palabra que lo levante, de una palabra que lo transforme, de una palabra que lo vivifique, de una palabra que lo posicione, Dios mío, Padre Santo, por el camino correcto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla, Señor, que tu siervo oye, Dios mío. Habla, Señor, que tu siervo escucha, Dios mío, Padre Santo. Habla, Señor, que tu siervo, Dios mío, siempre querrán obedecer tu palabra, Dios mío. Siempre querrán hacer tu voluntad, Dios mío, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Este pueblo está sediento, este pueblo está hambriento de tu palabra. Este pueblo está necesitado por una palabra del reino, Padre Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, soberano Dios, mi Padre. También te pido que rompas toda cadena del diablo, Señor. Toda atadura, Dios mío, Padre Santo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi amado Salvador, mi Padre. No hay nada imposible para ti, no hay nada que tú no puedas hacer, Dios mío, Padre Santo. Tú te llevas también el dolor de cabeza, Señor, tú te llevas las enfermedades, las dolencias del cuerpo de las personas, Dios mío. Tú eres un Dios soberano y magnífico, Padre amado, Dios mío, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que obres de manera muy especial, papá, que obres de manera muy poderosa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi amado Salvador, mi Dios, poderoso en batallas, el Dios que nunca ha perdido una batalla, el Dios que nunca se ha dado por vencido, el Dios que nunca se rinde, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo sé que tú estás obrando, Padre. Yo sé que estás obrando de manera muy especial y poderosa, papá. Oh, Dios mío, recibe la gloria y el honor. Recibe la alabanza y la adoración, Dios mío, Padre Santo. Recibe la exaltación por los siglos de los siglos. Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres eterno, tú eres bondadoso y misericordioso, tú eres grande y soberano. Nada ni nadie podrá detener tu poder y tu gloria. Nada ni nadie podrá detener tu grandeza, Dios mío, Padre Santo. Sigue obrando de manera poderosa, Padre. Sigue obrando de manera grande y sobrenatural. Sigue obrando de manera especial, Dios mío, en este día, Padre Santo. Por el poder de la palabra, Dios mío. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores. Soberano, eterno y magnífico. Gran Dios. Bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Bienvenido a nuestras mentes. Bienvenido a nuestros corazones. Bienvenido, soberano Dios. Bienvenido, precioso Dios. Maravilloso Jesús. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios.
tú eres lindo, Dios. Gracias, Padre, porque estás obrando. Gracias, Padre, porque estás obrando de manera especial. Gracias, Adonai, Dios mío, Padre Santo. Gracias, Dios mío, Padre Santo, soberano Dios. Maravilloso Jesucristo. Desciende con poder y autoridad. Desciende con gloria. Desciende con denuedo. Que tu pueblo te pueda adorar libremente. Que tu pueblo te pueda exaltar libremente, Dios. Que tu pueblo te pueda dar la gloria sin ningún impedimento, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi amado, mi amado, mi amado Salvador. Mi amado, mi amado, mi amado. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice. Mi alma te exalta. Mi alma te glorifica, papá. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en este día tan bello y tan maravilloso que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. El sábado que pasó, el sábado anterior, estuvimos hablando sobre un tema muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros. Estuvimos hablando sobre las bendiciones después de la prueba. Pero también este sábado traemos la segunda parte de este tema, que será de mucho impacto para cada uno de nosotros, amados hermanos. Bendiciones después de la prueba, parte 2. Estuvimos hablando de un hombre llamado Job. Y tocamos varios versículos en cuanto a lo que pasó y lo que vivió este gran siervo de Dios. Podemos ver, amados hermanos, que este gran siervo de Dios, a pesar de que pasó calamidades, dice la palabra al principio que era un hombre muy bendecido. Su hacienda, dice la palabra, que era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, dice la palabra. Tenía hijos, tenía hijas. La bendición de Dios siempre estaba con este hombre de Dios. La bendición de Dios lo arropaba. La bendición de Dios estaba con este hombre de manera muy especial, amados hermanos. También pudimos ver el sábado anterior que Job tenía unas características muy importantes. ¿Y cuáles eran esas características? Que era un hombre que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Ay, Dios mío! Era un hombre totalmente apartado del mal, de lo malo. Este hombre, lo que él quería en primer lugar era amar a Dios. Este hombre, amar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso era lo que había en su corazón. Ese era su anhelo. Tener a Dios en primer lugar. Tener a Dios como lo más importante.
Alabado sea Dios. Eso era lo que hacía este hombre, que tenía temor de Dios, un temor profundo por Dios. Pero dice que era también recto, recto, apartado del mal. Se dedicaba constantemente a la oración y a la adoración diaria. Se dedicaba constantemente al estar conectado con su Padre celestial. Esa era la vida de Job. Esa era su forma de él vivir, gloria al Señor, delante de su Padre celestial. También, a pesar de que vimos sus bendiciones, a pesar de que vimos su temor, su amor por Dios, también pudimos ver que fue un hombre muy zarandeado, que fue un hombre muy atacado, que fue un hombre muy perseguido, que fue un hombre que perdió todo lo que tenía, toda su riqueza. Toda su fama se fue al piso. Todo su éxito que había obtenido hablando humanamente había sido destruido, desbaratado. Perdió sus yuntas de bueyes, perdió sus asnas, perdió sus terrenos, perdió todo. Este hombre estaba ahora en la quiebra, en pocas palabras. Este hombre ahora no tenía nada. Este hombre, alabado es el nombre del Señor, lloraba amargamente. Este hombre sufrió una enfermedad catastrófica que no le permitía estar en paz, que no le permitía estar tranquilo, gloria al Señor. Pero algo que más me impactó en cuanto a lo que vimos en el sábado anterior es que este hombre adoró a Dios cuando había perdido todo lo que tenía. Dice que adoró al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y preguntábamos, ¿podrá alguien adorar a Dios cuando pierde todas las cosas? ¿Podrá alguien adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Podrá alguien adorar cuando pierde un ser querido? ¿Podrá alguien adorar cuando pierde a un familiar cercano? ¿Podrá alguien adorar cuando la nevera está vacía? ¿Podrá alguien adorar cuando no hay dinero, cuando no hay comida? ¿Podrá alguien adorar cuando la gente te acusa, cuando la gente te señala? ¿Podrá alguien adorar cuando todo está mal, cuando la situación se torna muy difícil, cuando parece que ya no hay solución? ¿Podrá alguien adorar en ese momento? Pues nosotros vimos que Job sí pudo adorar. Sí pudo adorar porque dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Él reconocía que todo lo que tenía había venido de parte de Dios. Había venido del Padre de las luces. Alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos en esta tierra viene de parte de Dios. Y si Él no los quita, vamos a alabar como quiera Dios. Vamos a exaltar su nombre. Todo lo que Dios nos ha dado, alabado sea su nombre. Es para que nosotros glorifiquemos su nombre. Es para que nosotros exaltemos su nombre. Es para que nosotros alabemos constantemente Bathsheba Kima, el nombre del Dios Todopoderoso. Eso me impacta, amados hermanos, que Job dobla su rodilla en su momento de dificultad. Dobla su rodilla en momento de prueba y de lucha. En ese momento Job dobla sus rodillas, reconociendo que el poder, la grandeza, la majestad es de Dios. Job reconoció que Dios era lo más importante en su vida, que lo más importante en su vida no era lo material.
no era lo material lo más importante en la vida de Job. Lo más importante en la vida de Job era Dios. Amados hermanos, cuando leemos el libro de Job, nosotros podemos aprender muchas cosas importantes para cada uno de nosotros. Podemos aprender, hermano, el ejemplo de un hombre que abandona todo, en pocas palabras, por seguir a Jesús. Que abandona todo por adorar en espíritu y en verdad al Rey de Reyes, Señor de Señores. Un ejemplo maravilloso, extraordinario y precioso en la vida de Job. Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que los momentos difíciles no son para que nosotros nos apartemos o nos alejemos de Dios. Los momentos difíciles son para que nosotros nos regocijemos en Dios. Hay que regocijarse en Dios. Hay que tener felicidad en Dios. El diablo, claro está, no quiere que seamos felices. El diablo no quiere que tengamos gozo y alegría en nuestro corazón. Pero hay que reprender. Hay que reprender toda malicia de los demonios. Hay que reprender porque Dios nos ha llamado a tener gozo. A tener paz en nuestro corazón, a tener tranquilidad, gloria al Señor, aun cuando vienen los vientos recios, aun cuando están soplando los vientos de manera terrible y catastrófica. En ese momento, en esos momentos Dios está ahí. En esos momentos Dios está ahí. Pasó algo en la vida de Job. Y es que su propia esposa le dijo: todavía retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete ya. Imagínese. Yo puedo decir que este fue el dolor más grande para Job. Yo puedo decir que este fue el dolor más grande para Job, que su propia carne, su propia sangre, o en pocas palabras, su propia esposa, le dijo: maldice a Dios y muérete. Y dijimos que Job le respondió: ¿recibiremos solamente el mal y no el bien? Recibiremos lo bueno, pero no el mal. Cuando vengan los problemas no lo vamos a recibir, no lo vamos a resolver. Y dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ni en despropósito alguno. Sin embargo, mejor adoró a Dios. Mejor se conectó con Dios. Se alegró en Dios. Se levantó de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Se ciñó, reconoció la grandeza de Dios. Amados hermanos, nosotros hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Y tenemos que entender algo muy importante, de que tenemos que tener felicidad. Después de la prueba va a venir la bendición. Después de la prueba va a venir la felicidad. Después de la prueba va a venir el gozo, la alegría. Dice la palabra en Salmos capítulo 5 versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Oiga lo que dice. Claro. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Dice: si yo confío en Dios, yo me voy a alegrar. Si yo confío en Dios, yo me voy a gozar. Si yo confío en Dios, yo voy a alabar su nombre. Yo voy a bendecir su nombre si yo confío en Dios. La gente ya dejó de confiar en Dios. La gente dejó de confiar en el Dios Todopoderoso. La gente dejó de confiar
en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la palabra de Dios dice: pero alégrense todo lo que en ti confía. Si confías en Dios, tienes que alegrarte. Alégrate porque el milagro va a ocurrir. Alégrate porque Dios te va a usar. Alégrate porque el poder de Dios se está moviendo. Alégrate que la prueba un día va a pasar. La prueba no va a durar 1000 años o 100 años. No, 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 no. Ay, Dios mío, santo, santo, santo y santo. Ay, Dios mío, Bahía Sheba. Santo, siento presencia del Espíritu Santo. Santo, siento presencia del Espíritu Santo. Tienes que alegrarte. Es que la prueba no va a durar 100 años. La prueba no va a durar 45 años. La prueba un día va a cesar. Un día estaremos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, por toda la eternidad. Sabemos que en esta tierra somos probados, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero van a haber gozo, van a haber alegría, van a haber momentos de felicidad, van a haber momentos cuando vas a ver las bendiciones de Dios. Van a haber momentos cuando vas a sentir que Dios está a la par tuya, abrazándote, consolándote, levantándote. Por eso dice: pero alégrense todo lo que en ti confían. Y dice más: den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Ay, Dios mío, ay, 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 ay. Eso fue lo que pasó con Job, que Job dijo: yo tengo a alguien que me defiende, yo tengo a alguien que me protege, yo tengo a alguien que me levanta, dijo Job. Yo tengo a alguien que puede hacer cosas grandes en mi vida, yo tengo a alguien, alabado sea Dios, que tiene todo bajo control. Santo. Eso es lo que estaba haciendo el siervo Job, creyendo que tenía alguien que lo defiende. Por eso dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Jehová permitió. Él haga conforme a su voluntad. Alabado sea Dios. La palabra de Dios habla más en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Escuche esto. El Señor siempre va a conducir a sus siervos, a sus hijos, por el camino de vida. Por el camino verdadero, por el camino fijo, que es Cristo Jesús. Por el camino que lleva a la salvación. Él lo mostró, el mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dijo: en su presencia hay plenitud de gozo. Eso fue lo que pasó con Job, que Job estaba en su presencia. Y cuando estás en su presencia, nada puede detener los planes de Dios para tu vida. Cuando estás en su presencia, no hay principado que puedan detenerte. Cuando estás en su presencia, tú reconoces que la grandeza es de Dios, que el poder es de Dios. Cuando estás en su presencia, tú reconoces que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo imprescindible. Hay un gozo que no se puede explicar. Y la gente va a decir: pero ven acá, ese se volvió loco, fue. ¿Será que está loco? Porque mira, se lo está llevando quien no lo trajo. El enemigo lo está arrastrando. La gente no quiere saber de él.
¿Y por qué está así tan gozoso? ¿Por qué está tan alegre? Lo que pasa es que está en la presencia de Dios. Y cuando alguien está en la presencia de Dios, nada ni nadie puede detenerlo. Ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna dificultad puede detener a aquellos que están en su presencia. Por eso su palabra lo dice bien claro. Me mostrarás, dice. Ay, 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 esto está fuerte. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es en su presencia que hay plenitud de gozo. No es fuera de la presencia. Es en su presencia. Es en su presencia. Si me aparto de su presencia, no va a venir el gozo. No va a venir la alegría de Dios. Tengo que estar en su presencia. Porque Él no da un gozo pasajero. Él no da una alegría momentánea. Él da una alegría, una felicidad verdadera. La felicidad que da Dios es una felicidad verdadera. Santo, santo Dios mío. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Es una delicia. Bajo la dirección de Dios. Es una delicia poder estar en su presencia. Es algo delicioso, maravilloso, especial. Porque ahí hay un gozo extraordinario de parte de Dios para nosotros. Dice más la palabra en el Salmo capítulo 30, versículo 5. Si lo puede anotar en su casa, en un cuaderno, sería mucho mejor. En el Salmo 30, versículo 5, dice lo siguiente. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cómo dice? Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En un momento llegan los problemas y las catástrofes. Y los vientos recios. En un momento, de repente, cuando menos lo esperas. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos cuando estaban en la barca? Dice que se levantó una gran tempestad de vientos. Estos vientos soplaban de un lado para otro fuertemente. Dice la palabra que ellos pensaban que la nave se iba a partir en dos. Ellos pensaban que aquel bote o aquella barca se iba a voltear. Se iba a voltear. Pensaban que se iban a ahogar. Estaban asustados. Sí, porque es normal. Muchas veces nos asustamos cuando vienen esos vientos muy fuertes. Muchas veces la fe como que quiere menguar. O mengua. Muchas veces ha menguado. Estaban menguando en su fe. Estaban atónitos, estaban asustados y decían, pero maestro, despierta porque perecemos, despierta porque nos vamos a ahogar. Fue en un momento que vino el viento, fue en un momento, alabado sea Dios, y Dios lo permite. Dios lo permite con un propósito especial, amados hermanos. Con un propósito especial, Dios lo permite que esto suceda. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios en esos momentos. Alabado sea su nombre. Pero dice más la palabra. Por la noche durará el lloro. Por la noche durará el lloro. Usted ve que hay gente que está llorando. Lloran y lloran y lloran y lloran. Se la pasan un mes llorando. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Llorando por algo que se fue o por algo que sucedió. Pero dice la palabra que eso no tiene que durar siempre. Porque dice, y a la mañana vendrá la alegría.
Un día tiene que venir el gozo, un día. Hay gente que hasta se suicidan, hay gente que hasta se ahorcan. Hay gente que dicen, ya no puedo más con esto. Me voy a quitar la vida. Y creen que suicidándose es la salida. Es más, hay gente que tiene mucha deuda y dicen, ya no podré pagarlas. Para quedarme libre de todas estas deudas, lo que voy a hacer es que me voy a ahorcar, y optan por ahorcarse. Porque dicen que así van a solucionar su problema. Porque dicen que así van a solucionar aquella dificultad, gloria al Señor. Pero no, las cosas se complican más, gloria al Señor. Porque el que muere de esa forma va derechito al infierno. Porque el único que tiene potestad de quitar la vida y de ponerla se llama Dios. El único, el hombre no puede quitarse la vida por sí solo. Eso es pecado delante de Dios. Hay gente que se pasan llorando todo el tiempo por algo. Es el tiempo de dejar de llorar ya. Y es el tiempo de alegrarnos. Porque después del lloro va a venir la alegría. Después del lloro va a venir las bendiciones de Dios. Después del lloro, después del lamento, va a venir el abrazo del Dios Todopoderoso. Pero necesitamos tener una confianza plena en Dios y amarlo en espíritu y en verdad. Y amarlo de verdad. Ahora bien, hay un lloro que es, a lo mejor hay lloros que son de enojos. Alabado sea el nombre del Señor. O de ira. O porque no resisten a alguien. Gloria al Señor. Pero también hay lágrimas, lloros, que son dirigidas hacia Dios en oración. Estas lágrimas, Dios las recibe como un olor fragante. Cuando alguien está gozoso, está contento, está alegre, comienza en el altar a clamar a Dios y sus lágrimas caen de gozo, caen de alegría, caen de regocijo. Pero también hay lágrimas cuando estamos pasando momentos muy difíciles, momentos muy fuertes, muy caóticos, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo zarandeados, cuando la gente ya no nos recibe por causa del evangelio, cuando nos ponen aparte, cuando nos menosprecian. Muchas veces en esos momentos salen nuestras lágrimas. Pero en el Salmo 126, versículo 5, da una respuesta. Salmo 126, versículo 5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios, hermanos? Bueno, lo dice porque después de derramar tantas lágrimas por las pruebas, por la lucha, por las dificultades, entonces llegará el regocijo de Dios. Llegará la alegría de Dios, porque eso es lo que hace Dios, amados hermanos. Dios levanta a aquellos que confían en su palabra. Dios levanta a aquellos que aman su palabra, a aquellos que la guardan y la obedecen. Dios le da regocijo. Pero dice también que un día le dará un premio en el cielo. Estarán contentos y alegres aquellos que un día lloraron por causa de Cristo. Aquellos que un día lloraron por la palabra de verdad. Que un día lloraron por amor a Jesús. Alabado sea Dios. También dice en el Salmo 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Wow.
Su palabra nunca va a mentir. Nunca. Hay gente que piensa que la palabra de Dios miente, pero la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios siempre está ahí. La palabra de Dios siempre está ahí, gloria al Señor. Dice que es dichoso aquel que teme a Jehová, dice. Es dichoso el que anda en el Evangelio de Cristo. Es dichoso, es bienaventurado, ha sido escogido como hijo. No es un bastardo. Es aquel que pide y recibe. Es aquel que busca y halla. Es aquel que toca y le abre. Es aquel que tiene un acceso directo a la presencia del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y dice, cuando comiereis el trabajo de tus manos. Imagínense, son gente que se esfuerzan día a día. Son gente que le echan ganas constantemente en su trabajo, en su labor, en el evangelio, en su familia. Dice que recibirán su recompensa por esto que hacen. Todo lo está viendo Dios. El balance que estás llevando en tu trabajo, en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, con tu testimonio, todo esto Dios lleva un balance y lo está viendo ahí, lo está analizando. Alabado es el nombre del Señor, aleluya. Dice que bienaventurado serás y te irá bien. Oiga bien, aunque Job pasó por estos momentos difíciles, a él le fue bien. ¿Sabe por qué le fue bien? Porque él permaneció firme al Señor Jesucristo. Él permaneció firme a su palabra. Él permaneció firme con el temor a Dios. Por eso, él pudo recibir una doble porción de bendiciones. Por eso le fue tan bien al final de todas estas pruebas y todas estas luchas. Se acabaron las pruebas exageradas o las pruebas de fuego en la vida de Job, tan fuertes. Porque, hermano, no es cualquier prueba la que él pasó. Ninguno de nosotros hemos pasado por la prueba que Job pasó. Ningunos en esta tierra hemos sufrido como él sufrió. Pues damos gracias a Dios que nos ha permitido poder adorarlo en espíritu y en verdad, y no nos permite tales pruebas como la que le permitió a Job. Ahora bien, ¿será injusto Dios? No, Dios es justo. Lo que pasa es que él sabía que Job podía vencer aquella prueba. Y la prueba que tú estás pasando, y la prueba que yo estoy pasando, y la prueba que todos los hermanos están pasando, Dios sabe que la puedes pasar con 100. Tienes que pasarla con 100, alabado sea Dios. Tienes que estar gozoso, alégrate y canta, alabado sea Dios, porque la gloria de Dios se está moviendo. Alégrate y canta, Basheba Kima, Amso Kima, Neya Nabasheba. Alábalo, Miguel Fernández. Alábalo, Wenceslao. Es el tiempo de reconocer que en esos momentos, cuando la gente te acusa y te señala, cuando la gente ya no cree en ti, cuando la gente te menosprecia, cuando la gente no recibe tu liderazgo, cuando la gente te insulta por el llamamiento de Dios, es en ese momento cuando tienes que regocijarte y cantar a Dios. Regocíjate y canta. Oh. En Juan capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Imagínense, pudimos ver a Jesús en la cruz, como nos lo muestra la Biblia. Lo pudimos ver plasmado o clavado en aquella cruz. Lo pudimos ver cómo estaba Jesús. Su rostro se veía triste. A lo mejor
Su rostro se veía muy adolorido. Su rostro se veía sufriente. O a lo mejor muchos de los que estaban allí abajo lo veían como desconsolado. Pero dentro de él había un gozo. Había un gozo porque él decía, ya he vencido. Él decía, este gozo es más grande que el sufrimiento. Él decía, este gozo es más grande que estos clavos que están en mis manos y en mis pies. Este gozo es más grande que esta corona de espina que está en mi cabeza. Abba, Sheba, Kanso, Kima. Este gozo es más grande que los escupiones, los latigazos y los insultos de aquellos que me insultaban. Este gozo es más grande, esta felicidad de que pronto ya soy vencedor. De que pronto ya puedo ver a mi pueblo en rescate. Ya puedo ver a mi pueblo rescatado, libre. Pero también quiero que el gozo de ellos sea cumplido. Que ellos también sean gozosos, estén alegres por como yo estoy alegre. Por eso le dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Le había hablado la palabra, le había enseñado la palabra, le había dado instrucciones, le había dado direcciones, todo lo que le había dicho a ellos era para que entendieran, alabado sea Dios, que él quería que hubiera un gozo especial en el corazón de sus discípulos. Es importante, hermanos, poder entender que Dios levanta su remanente. Que Dios lo levanta porque también Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Dios va a levantar a su pueblo. Dios mío, Dios lo va a levantar. Tanto como el pueblo de Israel al final de los tiempos, aquellos que quedaren, aquellos que le adoraren, aquellos que le buscaren de verdad, Dios los va a levantar de manera sobrenatural y poderosa, alabado sea su nombre. Dice, huirán la tristeza y el gemido. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Solamente va a haber gozo y alegría en Dios. Alabado es el nombre del Señor. El diablo tiene que correr donde hay una sierva y un siervo de Dios. El diablo no puede detenerlos de ninguna manera. Alabado es el nombre del Señor, aleluya. Que Dios te bendiga, amados hermanos, en este día tan bello y tan maravilloso. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios que Él puede hacer cosas grandes en tu vida y en cada uno de nosotros. Padre, te adoramos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria, la honra y el poder, Padre Santo. En esta maravillosa hora, Señor, yo te presento a cada uno de mis hermanos que se ha congregado, Señor, en este lugar, para escuchar tu palabra a través de Facebook Live, Dios mío, y a través de la radio Noitin 7, Señor. Yo te pido que los bendiga, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano Jesús. Maravilloso Rey, Dios mío. Yo te lo pido, Dios. Tú eres precioso. Tú eres el Rey eterno y soberano, Dios.
Yo te pido que deshagas todo plan de las tinieblas, todo plan del diablo, todo plan de los demonios, todo plan de los principados, Dios mío, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, Señor, yo te pido que lo sanes por el poder de la palabra. En esta hora, Señor, sea dolor de espalda, dolor de los riñones, dolor de rodilla, dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor en la columna vertebral, Señor, dolor en la planta de los pies, Dios mío. Padre, yo te pido que te lleve toda enfermedad por el poder de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tengas misericordia. Que tengas misericordia del pueblo, Señor, y que levantes este remanente, Señor, que sanes a aquellos que tengan coronavirus, o que tengan gripe, o que tengan fiebre, o tos. Dios mío, Padre, yo te pido que te lleve toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga fuimos sanados, que por tu llaga fuimos curados, Señor amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Yo oro por este pueblo, yo oro por esta gente, yo oro, Señor, por tu remanente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ponte la mano donde estás enfermo o enferma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos, en este día tan bello. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Ariano Pascual, siervo de Jesucristo, por su misericordia, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios, hermano, por esta programación, Tocando el Arpa, que se transmite todos los sábados a las 9 a.m., gloria al Señor, y a las 10 a.m., hora New York, por Radio Anointing 7, 1710 a.m. Hermano, que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, un abrazo a todos, y sigamos adelante en la obra de Dios, sin desmayar, en el nombre poderoso de Jesús, y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Dios le bendiga más, en el nombre de Jesucristo.